Y continuamos, ¿no? Dice así. Symptoms and treatment. Depression is characterized by a gloomy mood, lowered self-esteem, and a loss of interest in activities usually found to be enjoyable. Oddly enough, the reason most people seek help isn't because of these emotions. It's usually because their bad feelings have manifested themselves in physical symptoms, such as headaches, fatigue, problems with digestion, and insomnia. Although therapy and medication are advisable in certain cases, lifestyle changes can also be extremely beneficial in fighting off future bouts of depression. Yeah, you see? Symptoms and treatment. ¿Me ayuda, por favor? Me quedé con joven villanera, ¿no? Siga Daniela, Danielita. Present, past or future, Daniela, you say... Present. ¿Dónde? Aquí. Repression is present, ¿no? De una. Ok, present, ya. Yeah. Pero dice acá, characterized, no se preocupe, es voz pasiva. Entonces aquí tenemos el verbo to be y el pasado participio, voz pasiva. La depresión se caracteriza, se traduce. Pero tengo is, es presente. Present. Entonces mire, si hablamos de voz pasiva, usted tiene que saber lo que hemos venido practicando. Present past, future present, perfect past, perfect present continuous. Usted tiene que saber en voz activa, ¿no? Si usted se define en voz activa, en voz pasiva se hace facilito. Pero si no sabemos en voz activa, voz pasiva se nos complica la vida, ¿no? Pero no se preocupe. Yo como les estoy encaminando, ya va a ver que está facilito. Depression is characterized, ¿no? Se caracteriza. Luego dice, gloomy mood. Póngale ahí con una flechita. Gloomy, gloomy. Gloomy quiere decir cuando usted tiene mal tiempo, ¿no? Gloomy, sombrío, cuando tiene mal momento, ¿no? Gloomy mood sería malos momentos o un comportamiento oscuro, ¿no? Cuando está triste. Lower self-esteem, lower, bajo estima. Lower, bajo estima. And a loss of interest. ¿Y la pérdida de qué? La pérdida de interés en activities usually found to be enjoyable. Las que siempre son divertidas, ¿no? Entonces le dice, ¿vamos al ciclopaseo? No. ¿Vamos a patinar en hielo? No. No, pues sí, patinar en hielo es fantástico, ¿no? Entonces le dice, ¿vamos a caminar por la hot? No. Algo le está pasando. Entonces ahí es alarma, ¿no? Alarma. Siga, niña. ¿Me ayuda, por favor? Dice, oddly enough, the reason most people sick. ¿Qué será? People sick. Present, past or future. Dice, most people seek help. No dice seeking o no, no, no dice seeks. No, no. ¿Qué será? Present, past or future. Most people seek help. Niña, ¿me ayuda? Daniela, me parece que era. Present. Present, ¿no es cierto? Bueno, aparte que me dice presente, bueno, present, present, simple present. La mayoría de la gente busca ayuda, dice. Sick, presente, simple. Está solito el verbo sick, ¿no? Ya, busca ayuda. Dice, the reason most people, sick people, isn't. No, no es porque, dice. Isn't because of this emotion. No es porque está triste. ¿Ok? It is usually because, aquí dice is, mire, it is usually present. It is usually because their bad feelings have manifested themselves in physical symptoms. Ok, Daniela, have manifested. Present past, present perfect o past perfect? ¿Qué dice? Have manifested. Past perfect. Past perfect o present perfect? Present perfect. Yes, present perfect. Si usted me dice past perfect, cambiémosle este por had, ¿no es cierto? Así. Y ahí sí, de acuerdo con usted. Ahí sí sería past perfect. The bad feelings had manifested. Pero como tengo have, present perfect. Así facilito, ¿no? Muy bien, Daniela. Vamos por acá, dice.
Abigail, ¿no? Sigue Abigail, pregunto. Such as headaches, fatigue, problems of digestion, and insomnia. Luego dice, although therapy and medication are advisable, ¿qué será? Present, past, or future. Advisable. Therapy and medication are advisable. ¿Qué dice usted? Present, past, or future. Are advisable. Abigail. Present. Present, claro. Ahora por ahí se equivoca y dice past. No, 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 ¿no es cierto? Es un ejemplo. Para que sea past, usted me debe poner where. Así. Ahí sí sería pasado. Pero no, usted me dice que es presente. Perfecto. Vamos con Noemí, ¿no? Noemí. In certain case, lifestyle changes. Lifestyle changes. ¿Qué dice? Present, past, or future. Lifestyle changes. Can also. Ah, no. Un ratito dice. Lifestyle changes can also be. Ahí sí. Se entiende. Lifestyle changes can also be. ¿Qué dice? Present, past, or future, o modal. O present modal. Eso. Modal. Presente modal. Correcto. Porque tengo can. Y usted dice modal. Perfecto. Y si usted le pone su, como dice, su modal, ¿no es cierto? Modal. Valor agregado, decía yo. Si usted pone su valor agregado, me dice, ah, modal, present. Claro, porque es presente. Y si tiene could, sería modal in past. ¿Sí? Así de fácil. Estos cambios de estilo de vida pueden ser extremely, extremely beneficial in fighting of future bouts of depression. Bouts quiere decir, combate, ¿no? Esta lucha en contra de la depresión, ¿no? Bouts. ¿Listo? Bouts, combate, lucha. Enfrentamiento, ¿no? Enfrentar. Beneficial in fighting of future bouts of depression. ¿Los cuáles son esos síntomas? Headaches, dolores de cabeza, fatigue, cansancio, ¿no? Problems with digestion, ¿no es cierto? Dolor estomacal, and insomnia, no poder dormir, ¿verdad? Ok, listo, siga, me toca con Jennifer, ¿no es cierto? Ok, Jennifer, vamos al siguiente. Ok, Jennifer, what can you do? What can you do? Siga. Whether you have depression or are just having a bad day, there are many activities that you can engage in there that are sure help your mood. Ok, siga. Recognize when you are being too critical. Siga. When? And their own head, it's easy for them to multiply and cause a person to spread into a depressive episode. Pay attention to things that trigger your premise and try your best challenge the feelings they build up by noticing when you allow things to get out of control, you'll eventually be able to hold on to your positivity in any situation. Okay. Uy, se me fue la. Ahí sí. Okay, you say, what can you do? ¿Qué podemos hacer? ¿Usted qué puede hacer? Whether you have depression, present, past, or future, me ayuda por acá. Yeah. You have depression. You say, no, have, present, ¿no? Present. Si tuviésemos had, sería pasado. You have depression. Si usted tiene depresión, or just having a bad day, o si solo tiene un mal día, there are many activities you can engage, and in that are sure to help lift your mood. Mire, there are many activities present, ¿no? Si tuviese there were, sería pasado. There are many activities. Hay actividades. That you can, modal, mire. You can engage. Engage quiere decir comprometer, ¿no?
you can engage, que puede usted comprometerse, in that are sure present to help lift, elevar your mood, su forma de sentir, ¿no? Mood, su conducta, ¿no? Luego dice, recognizing when you are being too critical. Reconocer cuando usted está en estado crítico. Uy, veamos qué dice. When negative thoughts enter, ¿qué será aquí? Present, past or future. Me ayuda. Después de Jennifer, tengo a Ruiz Dila. Ruiz Dila. No está Ruiz. Se me fue Ruiz. Primera hora estuvo, la siguiente ya no está. Vamos con Fabricio, por favor. Fabricio, Patricio. Present, past or future. Thoughts enter. No está. Pérez Dylan. Pérez, tampoco está. Pérez, no me contesta. Siga Reynoso, ya me dijo que no está. Dylan Pérez, no está. Fernando. Fernando, aquí me encuentro, licenciado. Ah, sí, ha estado. Casi le pongo falta. Espéreme un ratito, regáleme un momentito. A ver, dice, Dylan Pérez, ya ha estado. Ya ha estado, ya le puse falta a Pérez, ya le borré. Por acá me dice... Richard, sí ha estado. Richard Reynoso, permítame. Richard Reynoso. A ver. Rubio Richard, perdón. Rubio Richard, sí ha estado. Ya le puse falta. Y por acá me dice... Mena José, sí ha estado también, ya. Mena José, sí ha estado. No, pero sí está aquí. Bueno, entonces, Pazmiño, a ver, ayúdeme, Pazmiño. Dice... When negative thoughts enter one's head. Este verbo enter y toda la frase está present, past o future. ¿Qué dice? Fue negative. Enter, thoughts. Present. Present, correcto. Si tuviésemos DD, ahí sería entered, pasado. Si tuviera will enter, futuro. Si tuviésemos have entered, presente perfecto. Si tuviésemos had entered, past perfect. Si tuviésemos are entering, present continuous. Si tenemos were entering, past continuous. Si tenemos modal, can enter. Y así por el estilo, ¿no? Siga. Ok, paz, niño. Allison. It is easy. Is easy present, ¿no? Es fácil para ellos to multiply. Mire, cuando los pensamientos negativos entran a nuestra cabecita, es fácil para ellos, para estos pensamientos negativos, multiplicarse and cause a person. Mire. Multiply and cause a person to spiral into a depressive episode. Entonces, si usted tiene alguna preocupación, pues dicen, no. Diga. Yo, Ruiz, se me fue el internet un rato, pues estaba con la cámara apagada, no sé si ya me nombró. Ruiz Dylan, sí lo nombré. Discúlpeme, por favor, es que se me fue el internet. No hay problema. Así nos pasa. A ver, entonces, Dylan. Ruiz, ayúdeme esta, Dylan. Donde dice, pay attention to things that... ¿Qué será esta pay attention? ¿Será present, past, future o imperative? Pay attention. Imperative, ¿no? Como no le dice el profesor. Stand up, sit down, comb your hair, brush your teeth, touch the ground, etc. Pay attention. Ponga atención. Es una orden. Imperative. Ponga atención a las cosas que trigger your pessimism. Trigger. Trigger quiere decir desencadenar. ¿Qué le causa, no? Trigger. Que le lleva a su pesimismo. Ponga atención a las cosas que le conlleva al pesimismo. And try your best to challenge the feelings they bring up. And try your best. Y hágalo mejor, ¿no? Try your best. Aquí dice, try your best. Hágalo mejor. To challenge. Para ponerse en reto.
o desafío sería, ¿no? Para desafiar, the feelings they bring up, los sentimientos they bring up. Aquí en esta frase, they bring up, present, past or future, usted mismo, joven. They bring up, present, past or future. ¿Qué dice? Present. Present, claro. El presente de bring, bring, ¿no es cierto? Usted dice to bring, bring, brings, brought, brought, bringing. Como solo tengo bring presente, bien está. Ok, joven. Vamos por acá, tengo Allison. 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 Present. Ok, Allison. Ayúdeme esta, dice. By noticing when you allow things. When you allow. Present, past or future. You allow things. El verbo está solito, present, correcto, correcto. Porque dice allow nomás. You allow, permite. Usted le permite. When you allow things, cuando usted permite que las cosas. Al notar que usted permite que las cosas. To get out of control, salirse de control. You will, mire, ¿qué será aquí, Allison? You will eventually be able. Present, past or future. Future. Eso. Aquí está la contracción de will. Estoy junto con el will. Ajá, aquí está la contracción de will. Vea cómo usted ya identifica. You will, usted eventualmente será capaz de qué? Hold on your positively given any situation. Claro. Usted ya se conoce usted mismo, ¿no? Dice, me siento triste. No. Usted ya cambia de actividad. No, dice, no me va a sentir triste. Y no me va a sentir triste. Y usted se prepara un cafecito, un chocolate, ¿no es cierto? Ya cambia usted. Ya se pone más animoso, animosa. Y ya, usted le hace la batalla a la depresión. You will eventually be able to hold on to your positively, I say positivity, given any situation. Claro. Usted le combate, ¿no es cierto? A la depresión. Seguimos. Tenga la bondad. Keila, vamos con Keila. Presente. Ok, what Keila. Dice, eat nutritious food. Juen, sí. Juen. Siga leyendo. Juen a person. Juen a person is feeling bad. Good eating habits are one of the first things to go out the window. Unfortunately, eating poorly will only exacerbate the problem. A person who doesn't eat enough will feel depleted of energy and unable to do anything worthwhile. Likewise, eating the broken of calories, i.e., junk food will cause one to only feel worse. Yes, lo que le decía, ¿no? Prepare your chocolate, ¿no? Or prepare your favorite food. Maybe a milkshake, ¿no? A milkshake, ¿no? Se pone la lechecita, el helado del sabor, ¿no? Y le batimos ahí, ya está. ¿No es cierto? Con un sándwich de queso en la waflera. Uy, dice, no, che, no me hable de eso. Ok. So you see, eat nutritious food. Veamos qué dice acá nuestro compañerito. Dice, ok, Keila, gracias. Mena, José. Ah, pero el micrófono. Carlos Medina. No me contestó Carlos. ¿Carlos? No. Vamos con Alan. Siga, Alan. Alan. Yeah, my question is, when a person is feeling bad, present, past or future, a person is feeling bad. Facilito. Present, past or future. Dice is. Perdón, present. Present. Ahora, ¿qué tipo de present? Present continuous, present perfect, modal perfect, ¿qué digo? Present modal o present continuous. ¿Qué dice? Continuous. Ahora, usted si por ahí como que se me pierde, dicen, a ver, ¿por qué me dijo continuous? Porque tenemos is. Y tenemos el verbo ing. Y a eso les llama present continuous. ¿Qué tal si tiene are? O am, I am feeling bad. You are feeling bad. They are feeling bad. The person is feeling bad. She is feeling bad. Present continuous. ¿No? Cuando una persona se está sintiendo mal, dice, triste. Good eating habits. Los buenos hábitos
de comer, ¿no? ¿Qué dice usted? Usted mismo. Are, present, past o future. Alan. Present. Present, ¿no es cierto? Como usted sabe, ¿no? Amizar, present, punto. Was, where, past. Siga Alondra. Present. Dice, ok, los buenos hábitos de alimenticios, dice, son uno de los primeros cosas to go out the window. Luego dice, unfortunately, desafortunadamente. Eating poorly will only, ¿qué será aquí? Eating poorly will only exacerbate the problem. ¿Qué será aquí? Present, past or future? Future. Yes, future, because you have will. Facilito, ¿ve? Entonces aquí tenemos will y usted tiene future. Facilito distinguir el futuro, ¿ve? Future. Eating poorly. Alimentarse pobremente, ¿no? Esto le corroborará, sería corroborar, ¿no? El problema. O sea, le va a aumentar el problema. Comer mal, la depresión se complica más. Eso dice, ¿no? A person who doesn't eat enough, ¿qué dice usted? Alondra, este será aquí, Alondra, ¿qué será? A person who doesn't eat, present, past, or future. A person who doesn't eat. ¿Qué será? Doesn't eat. Present. Simple present, ¿no es cierto? Y ahora dice, the person who doesn't eat will feel depleted. Ahora, tachémosle esta oración. Observe. Tachémosle esta oración. Así, mire, mire. Este de aquí le tachamos. Y nos queda, a person will feel depleted of energy, ¿qué será? Present, past or future. A person will feel depleted. ¿Qué será? Alondra. Present, past or future. Future, mismo. Yes, future. Es que usted aquí tiene futuro, will. Pero yo le taché esta oración, ¿sí? Porque es una cláusula. Es una oración adjetival o relativa. Le está modificando a la persona, person, person, ¿no? Entonces dice, person who doesn't, etcétera, will feel depleted. Por eso le taché, para que usted me escoja la oración, a person will feel depleted, futuro. Ahora le borramos esos tachones y queda, the person who doesn't eat enough, la oración subordinada está en presente. The person who doesn't eat enough will feel depleted. La oración principal está en futuro. ¿Qué le parece? Entonces, esta que dice, who doesn't eat enough, presente. The person who doesn't eat enough will feel depleted, futuro. ¿Sí ve? Ok. Now, depleted. Usted tiene depleted agotado, ¿no? Depleted. Una persona quien no come lo suficiente se sentirá agotado de energía and unable to do anything worthwhile. Claro, pues. Imagínese cómo le va a invitar a usted al ciclopaseo si está recién recuperándose de una gripe, ¿no? Imposible, ¿no? No puede. Entonces, una vez que se recupere, ahí recargado de energías, vamos al ciclopaseo, ¿no es cierto? Solanda, rumbo a Castelén, ¿no? No, teacher, no avanza. Bueno, hasta el centro de Quito, ya. Unable, incapaz de, o no poder, ¿no? Unable to do anything worthwhile que vale la pena. Worthwhile, que vale la pena. Worldwide. Vale la pena. Luego dice, likewise, me ayuda, por favor. Me quedé con Alondra. Nicolás Jacome. Nicolás. Present. Dice, likewise, de la misma manera, eating the wrong kind of calories. Example, este IE quiere decir, for example, no se olvide. For example. For example. For instance, también se llama. For instance, también, ¿no? Por ejemplo, quiere decir. Por ejemplo. For example, junk food will cause. ¿Qué será? Will cause. Present, past, or future. Joven. ¿Qué? Will cause. Future. Correcto. Está con buena música usted ahí, ¿eh? Bueno. Silenciamos el micrófono. Eating the wrong kind of calories.
el alimentarse de el tipo equivocado de calorías, por ejemplo, comida chatarra, will cause one of the only feel worse. Se va a sentir peor. O sea, si está usted deprimido y se come cachitos, peor se va a sentir, pues, ¿no es cierto? No, no, no le recomiendo, dice, no, cachitos no. Luego dice, eat nutritious food. When a person is feeling bad, good eating habits are one of the first things to go out the window. Unfortunately, eating poorly will only exacerbate the problem. A person who doesn't eat enough will feel depleted of energy and unable to do anything worthwhile. Likewise, eating the wrong kind of calories, i.e. junk food, will cause one to only feel worse. So, forget the junk food or the fast food, no? Forget it. Don't eat that kind of food, no? Junk food. It's not good for your depression, no? Si es que está deprimido. Spend some time exercising. Mire la medicina. Ciclopaseo, le decía yo. No, teacher, dice, no tengo bicicleta. Podemos pedir prestado una, ¿no es cierto? Y una media horita nada más. No quiero que se vaya todo el día hasta cárcel. No, no. Está aquí cerquita nada más. Spend some time exercising. Siga, por favor. Hidalgo David. David. Present. Siga. Nowadays. Nowadays, suggesting that someone should work out to improve his or her mood has become almost cliche. But the fact is, exercising encourages the release of endorphins, which are the body's feel-good chemicals. It has been scientifically proven that getting one's hair dried up several times a week will improve one's emotion. In terms of time, you don't need to spend hours in a gym. Simply walking for 20 minutes a day is enough to have effects on your overall okay. Well begun. Now listen to this. Thank you, David. Now listen to this. Spend some time exercising. Nowadays, suggesting that someone should work out to improve his or her mood has become almost cliche. But the fact is, exercising encourages the release of endorphins, which are the body's feel-good chemicals. It has been scientifically proven that getting one's heart rate up several times a week will improve one's emotions. In terms of time, you don't need to spend hours in a gym. Simply walking for 20 minutes a day is enough to have effects on your overall well-being. Yeah, you have the word cliché, no? Almost cliché. Cliché, it says, una toma fotográfica sería, no? Nowadays, suggesting that someone should work. A ver, le pregunto a David, luego tengo, me parece que es Doménica, sí, creo que estoy bien. Hacia arriba, sí, Doménica, por favor. Doménica, present, past, or future, o modal? Someone should work. Yes, me ganó. Modal verb, ¿no? Antes que le pregunte ya me dijo, modal verb, ok. Someone should work out, debería practicar ejercicio. Someone, ejercitarse, someone should work out. To improve his or her mood has become almost a cliché, ¿no? But, yeah, mejorar su forma de ser puede llegar a ser un cliché, ¿no? Permítame. Sí, es una plancha tipográfica. Pero no cabe eso. Sería, a ver, déjeme ver. Ah, no, está mal. Ya, yeah, es un estereotipo sería, ¿no? Ir al gimnasio. But the fact is, exercises encourages. A ver, ahora sí. Doménica mismo, ayúdeme. Dice, exercising encourages. ¿Qué será? Present, past, or future.
Exercising encourages, mire la S aquí. Present, past, or future.